Comenzamos, señores, ahora sí, con Ya Somos Grandes. Programa importante, muchas cosas, de todo está pasando en la República Argentina y vamos a hablar con dos periodistas de lujo, Alfredo Leuco y Jorge Fernández Díaz, hoy, jueves 6 de junio. ¿Por qué? Porque mañana es el Día del Periodista y todo eso va a estar pasando aquí en el programa. Vamos a hablar de Vidal, de Massa, de Pichetto, de la campaña, de las colectoras, de las nuevas malas noticias judiciales que hay contra Cristina Fernández de Kirchner y también la pesada herencia del kirchnerismo, pero no en la macro o en la microeconomía, sino a nivel judicial. Todas las causas que en el CIADI empiezan a aparecer ahora y forman una cuenta enorme que tenemos que afrontar todos los argentinos. Todo eso, señores, esta noche acá en Ya Somos Grandes. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Estamos arrancando con este formato, ¿no? Estamos planteando tres temas importantísimos, tres puertas, tres temas claves que pensamos para esta semana. Lo vamos a estar peloteando con los chicos, con toda la información y también tratando de contarte cómo estamos viendo la cosa en este escenario tan raro, tan complicado, tan difuso y, por supuesto, después la opinión de Alfredo Leuco y Jorge Fernández Díaz. Vamos con la primera. Vidal, Massa y ¿qué piensa Lilita Carrió? El gobierno está en una situación de definición plena. Tiene que tomar una decisión. Cambiemos, hasta ahora ha sido el que menos ha movido las piezas. Está todo el mundo expectante para saber cómo va a jugar el oficialismo de cara a las próximas elecciones. Saben ustedes que hay básicamente dos decisiones importantes que tiene que tomar finalmente el presidente Mauricio Macri. Una directamente depende de él, que es quién lo va a acompañar como vicepresidente de la Nación. Hay muchísimos nombres dando vueltas del radicalismo, del peronismo, figuras que vienen de algún otro sector, que no están tan identificados con ningún partido político, muchísimos nombres en danza, Durán Barba trabajando a full para tratar de sacar un nombre que tenga gancho, que tenga consenso dentro de Cambiemos y, si se puede, también que sea una demostración de apertura política, no solamente para las elecciones, sino también con la idea de gobernabilidad futuro, si es que efectivamente Mauricio Macri logra ser reelecto en la República Argentina. Y la otra no depende ya del gobierno, sino de las voluntades de un sector importante de la oposición, sobre todo de Sergio Massa, que está cada día más escurridizo, cada día más indescifrable. No se sabe si quedará del lado de Cristina, del lado de Vidal y de Macri, o finalmente del lado de Alternativa Federal. Todo esto va a empezar a definirse este martes a las 23:59, porque el miércoles deben inscribirse las alianzas. Hay mucha información, Santiago, sobre este tema. Santi, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bueno, Massa mañana tiene una reunión clave, cumbre, con su asesor, con su Durán Barba, podemos decir, Gutiérrez Rubí. Es el hombre que más lo aconseja por estas horas y le está diciendo: hay 7 de cada 10 argentinos que no quieren que gane Macri. Con esa estrategia le dice: tenés que jugar del lado del kirchnerismo. Eso es lo que le va a decir mañana en una reunión a solas. Sin embargo, Massa tiene muchas dudas porque hay un sector de su propio partido que le dice: firmás tu sentencia de muerte si vas al kirchnerismo. Allí está, por ejemplo, Graciela Camaño, una mujer que es muy opositora al kirchnerismo, con lo cual me parece que Massa está en una encrucijada porque al mismo tiempo los intendentes están jugando un papel muy importante. Sabemos que Julio Zamora, el de Tigre, ya dio el paso y se fue al kirchnerismo. Ya está con el kirchnerismo. Con lo cual Massa puede llegar a perder Tigre, que es hoy, te diría, una de sus principales preocupaciones. ¿Y qué piensa Lilita de todo esto? Lilita Carrió. Mirá, hoy hablé con gente muy cercana a Elisa Carrió. Ella dijo: no me voy a meter con dos cosas, ni con la estrategia en la provincia de Buenos Aires, ni con el vice de Macri. A diferencia de los radicales, dice: yo voy a dar el ejemplo, no voy a poner cargos por encima del proyecto. ¿Qué dice Carrió? Lo principal es defender la República. La República está en juego. O volvemos al kirchnerismo o sigue Macri. No hay otra opción. Con lo cual, ella no va a poner palos en la rueda. Muy bien, un datito más con respecto a esto. Habló Miguel Ángel Pichetto y fue muy duro contra Cristina. Atención, la definió como una opción no democrática. Es más,
dijo que si tiene que votar entre lo antidemocrático y lo democrático, vota por supuesto por la democracia, en clara referencia a Mauricio Macri. Pero no es todo. También criticó a Roberto Lavagna, dijo que no tiene visión política y también le pegó duro a Sergio Massa. Dijo, si Massa destruye este espacio distinto que empezamos a construir, también se queda afuera del futuro. ¿Será esto una estrategia o una manera de Miguel Ángel Pichetto de subirse a la carrera por la vicepresidencia en el espacio de Cambiemos? Puede pasar de todo. Atención. Pasamos de tema, cambiamos, señores, a nivel judicial. Ahora, también, en este caso, la segunda de las puertas, lo segundo de los temas importantes del día de hoy. Bonadío, otra vez sobre Cristina. Importante. Procesamiento, pedido de prisión preventiva y embargo multimillonario contra el expresidente de la Nación, que ya bate todos los récords judiciales como expresidente. Tiene 13 procesamientos en su contra, 7 pedidos de prisión preventiva. En este caso es una causa que se desprende además de la causa de los cuadernos, también procesada por ser jefa de una asociación ilícita. Lucía Salina, buenas noches con toda la información. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Bien lo decías, 13 procesamientos en causas por corrupción contra Cristina Kirchner, 7 pedidos de prisiones preventivas. Hoy el juez Claudio Bonadío la procesó también como jefa de la asociación ilícita en 2 expedientes que están vinculados a la causa de los cuadernos de la corrupción. ¿En qué causas? La carterización de la obra pública. El juez Claudio Bonadío finalmente lo que determinó es que con la obra pública también se pagaron coimas para beneficiar a 150 empresarios. Literalmente, 150 empresarios. Más de 100 empresarios quedaron hoy procesados con la expresidenta. Esa extensa resolución del juez Claudio Bonadío detalla a 156 personas acusadas de ser partícipe con distintos roles de esta asociación ilícita que comandó Cristina Kirchner, dijo Bonadío, y también los acusó por aquellas coimas que se pagaron para la explotación y manejo de los corredores viales. Muy bien. Estos 2 procesamientos hacen que Cristina Kirchner acumule 13 acusaciones en su contra y un embargo que se amplió hoy solo en esta causa a 11.502 millones de pesos. ¿Sabes cuánto dinero ya tiene embargado en la justicia en todas las causas la expresidenta? ¿Cuánto? Más de 25 mil millones de pesos. Una cifra sideral, porque consideremos, entendamos y sepamos que cuando un juez traba un embargo, lo traba siempre en relación a lo que se considera que se malversó. Entonces, si hay 25 mil millones de pesos de embargo, es porque por ahí anda la cifra que está investigando cada uno de los juzgados. Finalmente, hablando de números, hablando de cifras, la tercera de las puertas, la tercera información, también es una mezcla, tiene que ver con varias cosas. ¿Tiene que ver con corrupción? Sí. ¿Tiene que ver con mala gestión? Sí. ¿Tiene que ver con la economía y con la crisis? También. ¿Por qué? Porque estamos hablando de otra herencia, la pesada herencia del kirchnerismo, en este caso a nivel judicial. Hubo expropiaciones o nacionalizaciones que hizo el gobierno tanto de Cristina como de Néstor Kirchner y todas plagadas de irregularidades que en su momento nadie pagó, que en su momento nadie advirtió y que ahora le están generando un perjuicio económico a la República Argentina. Estamos hablando básicamente de 3 y en un rato charlamos de todo esto con Alfredo Leuco y Jorge Fernández Díaz. Estamos hablando básicamente de 3. YPF, Aerolíneas Argentinas y la estatización de las AFJP, una idea brillante, según Cristina, que tuvo Amado Boudou y le dio finalmente la posibilidad de ser candidato a vicepresidente en su momento. Marcela, tenemos los números, es un montón de plata. Buenas noches. Esto que estás resumiendo también en pocos minutos, yo te lo quiero llevar a lo que es el terreno del dinero, porque estamos hablando de acudir al Fondo Monetario Internacional para que nos ayude a solventar nuestros propios gastos. Ahora, fíjate la pesada herencia que recibimos del kirchnerismo. Y no nos olvidemos, el kirchnerismo va de la mano de la estatización, de tener un Estado fuerte que intervenga en las empresas. Eso es lo que propone en materia económica. Aguas Argentinas paga ahora 331 millones de dólares por el equivalente a un pago que se hizo en bonos e incluso con una negociación de una quita, inicialmente porque en 2006 el grupo Suez, cuando Néstor Kirchner decide congelar las tarifas, hizo su primera petición ante el CIADI, ante el Banco Mundial, el Tribunal del Banco Mundial. Pero después, Néstor Kirchner, en el año 2006, después de que en el 2003 se congelaran las tarifas, decidió rescindir el contrato.
unilateralmente y crea AISA. Bueno, por el lado de agua, un servicio público, mira lo que nos sale, 331 millones de dólares. Pero voy un paso más allá. ¿Te acordás de ese festejo con Amado Vudú, la recuperación del sistema previsional argentino? Vos por ahí en algún momento aportaste al sistema de AFJP y de repente de un día para el otro te despertaste y tu dinero en realidad estaba en manos del Estado, no del sistema privado. Ahí tenemos reclamos en principio por ahora ante el CIADI también por el equivalente a 661 millones de dólares. Uno ya se conoció, el de MetLife. Son 161 millones de dólares que reclama esta empresa, pero además se suma Orígenes y ahí están reclamando 500 millones de dólares. Y te digo más, si nos guiamos porque todas las empresas que conformaban el sistema de AFJP en Argentina ya tienen reclamos en nuestro país, que obviamente el proceso judicial en Argentina es tan lento que vas a saber cuándo se resuelve, todas esas empresas podrían ir al CIADI y esta cifra se multiplicaría, dicen, por lo menos por tres. Vamos un poco más adelante y vamos ahora al sector petrolero. Si los hay, ¿no?, sectores en Argentina que tienen una gran proyección. Por YPF, ahí cuando en el año 2006 empezó a hacer un recuento de qué se tenía que hacer y demás, se empezó a frizar la idea de que el Estado estuviera dentro de YPF. La verdad es que se empezó a buscar alternativas. ¿En qué terminó esto? Uh-huh. En que en el año de 2012 se estatiza. A ver, estamos hablando, Marcela, de una montaña de plata. ¿Tenemos totales para entender un poco de cuánto estamos hablando cuando sumamos esto que, insisto, tiene que ver con la corrupción, con la mala gestión y con la prepotencia? ¿Cuánto es el total de estos juicios que la Argentina los tiene que pagar, ¿eh? No le queda otra. Por YPF, por el grupo minoritario que se heredó por los Eskenazi, podrían ser 3.000 millones. ¿3.000 millones de dólares? 3.000 millones de dólares. Ya se habían pagado 5.000 millones de dólares. ¿Te acordás que nos decían, no nos va a costar nada, recuperamos YPF, tenemos el control? Sí, claro. A costa de nada más. Que ya estamos 8 mil millones de dólares abajo. A ver el total, fíjate. Más adelante y vamos al final. Vení acá con la demanda total, porque el número es bestial, sideral. ¿Sabes cuántas demandas activas tiene el Estado hoy? ¿Cuántas? Sobre todo mucho en lo que es la esfera del CIADI y el Banco Mundial. 2.240.000 demandas activas. ¿Te parece poco, mucho? Entendés la cifra, mira, mi viejo se agarra la cabeza, es tremendo. 2.240.000 demandas que se tienen que en algún momento resolver, están pendientes. Y mirá lo que equivale hoy, claro, el a precios actuales, ¿no? En potencial proyectado en millones de dólares, 37.000 millones de dólares. ¿Qué es esto? ¿Sabés qué es? El doble de las reservas de libre disponibilidad que tiene en sus manos el Banco Central para que por cualquier movimiento cambiario pueda salir al mercado y correr y sostenerlo. El doble. Impresionante. La fuente es la Procuración del Tesoro. Está acá, lo consignamos, por supuesto, como corresponde. Le damos la bienvenida, Alfredo Leuco. Gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias. Muy Jorge, bien la producción que consiguió que venga. Ahí está, sí. En un momento lo invité, digo, si me dice que no, me retiro, me tengo que ir del país. Jorge Fernández Díaz también, un genio. Gracias por venir. Casi no viene Leuco. Casi no viene Leuco, a último momento. Son grandes amigos, además. Así que, de alguna manera, queríamos tratar y transitar lo que mañana será el Día del Periodista con mi viejo, con su mejor amigo, un hombre que yo también respeto y quiero muchísimo. Y entre todos, ¿no?, entre los seis periodistas que estamos acá delante de cámara y todos los que están detrás, transitar el día de hoy. Quiero abrir esta propuesta. El hashtag en Twitter es periodistas en ISG, pueden participar desde allí, pero quiero abrir con este video para que veamos, para que entendamos qué pasa, qué nos pasa cada vez que se acerca el 7 de junio y pensamos en lo duro que fue este último tiempo. Míralo. Usted, mira, fue presidente. Mira, escuchame un cachito. Yo no sé si te mandó Clarín, Manieto. Horrendo, ¿viste? No, no me mandó nada. Pero la Nación todavía tiene un juicio porque no paga los impuestos en la Corte por 280 millones de pesos. Todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura. Bonelli, lo quiero nombrar con nombre y apellido, nunca lo acostumbro a hacer, pero lo tengo que hacer. Se llevó adelante de manera simbólica un juicio a los periodistas que son sindicados como cómplices de la dictadura militar. Escraches contra distintos medios, contra el Grupo Clarín también. Bueno, y a esto se le suman lo que le pasó a Maru Dufar hace poquito, cosas que le pasan a Nico Buñansky lamentablemente muy seguido, y podemos enumerar cientos y cientos. Bienvenido, buenas noches. Arranco con Jorge, para que no crean que haya favoritismo familiar. Jorge, ¿qué te pasa cuando ves esto último, el video contra los periodistas? Mira, creo que la Argentina tiene una amnesia recurrente. Es decir, muy rápidamente nos olvidamos de lo que ocurrió hace un rato nomás. No en una historia de hace 50 años, que también la olvidamos, dicho sea de paso, uh-huh, y que las cosas que ocurren en el pasado nos influyen profundamente en el presente. Creo que cuando Pichetto
dice, acá en la Argentina hay una opción entre democracia y antidemocracia. Yo creo que está hablando de algo profundo que le coloca un dramatismo a la contienda electoral que no tuvo nunca. Pero muy lúcido, ¿eh? Muy lúcido, porque nunca... A ver, vamos a tratar de explicarlo muy rápidamente. Ahora el kirchnerismo está haciéndose el bueno. Hay una operación Somos Buenos, ¿no? Con un caballo de Troya, lo echamos al ruedo a Alberto Fernández, traemos a los peronistas, nosotros no queremos hacer ningún cambio importante, pero nosotros sabemos perfectamente que Cristina Kirchner quiere vulnerar el sistema democrático con una idea antisistema, terminar con esta constitución nacional, terminar con la división de poderes, crear un nuevo régimen que no juegue el juego democrático histórico. Terminar con el poder judicial, literalmente. Terminar. Eso es lo que quiere ella, que es la accionista de esta, la verdadera accionista de esta facción política. De manera que tenemos que entender que esto que vemos contra los periodistas, que esto fue la nada. Hicieron miles de cosas, acosos, cosas violentas. De toda índole que no voy a poner a describir, que muchos periodistas ni siquiera quieren contar por decoro qué ha sucedido. Todo gobierno que marcha sobre el periodismo marcha en realidad sobre la libertad de expresión, marcha sobre la democracia, que es uno de los pilares de la democracia, es justamente la libertad de expresión. Creo que este régimen disfrazado ahora peronismo, apertura, no le crees. Esta especie de versión herbívora que presenta, lo único que hace es tratar de comer superestructura peronista para tener mejores elecciones y engañar a los giles, tratar de engañar a los giles que crean que Cristina Kirchner cambió un centímetro de lo que vimos. Mira, si nosotros empezamos a poner de vuelta cadenas y episodios que han ocurrido aquí en la Argentina durante 12 años, es un espanto lo que vivimos. Y el asunto es que sabemos que Cristina Kirchner no hizo una autocrítica, no dijo nosotros perdimos por todas estas barbaridades, sino que su autocrítica secreta por todo lo que ha trascendido ha sido nosotros perdimos por no haber sido lo suficientemente drásticos y radicalizados. Claro, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Con lo cual, ahora lo que está haciendo es un cazabobos para los peronistas, que los peronistas no necesitan mucho para ir porque corren siempre presurosos en auxilio del ganador, y como la que tiene votos en la Argentina es Cristina Kirchner, van rápidamente a ese sidecar que les ofrece Alberto Fernández, que es un tipo amigable, para tratar de borocotear, digamos, a los peronistas. Los peronistas, en lugar de elegir una salida decorosa para el desastre absoluto que es el peronismo, como estructura, el desastre absoluto que es el peronismo, en lugar de elegir la puerta del peronismo republicano, elige la puerta de chavismo. Esto pasó hace 8 o 10 años y vuelve a pasar ahora disfrazado de otra cosa. Es por eso que me parece que Pichetto es lúcido cuando dice, acá lamentablemente, acá no podemos estar tranquilos como en otro país, donde un gobierno no va bien con la economía, hay voto castigo, se va ese gobierno y no pasa nada, viene otro. No, acá es una discusión de sistemas. Es si queremos seguir viviendo un sistema democrático o queremos un nuevo régimen. Y este asunto dramatiza de una manera inédita estas elecciones de este año. Que está en el rojo vivo. Vamos a hablar de Cambiemos también, de la estrategia. Ya te quiero escuchar, pero tenés un dato, Santi. Sí, un dato, porque hablábamos de Pichetto. El dato que tengo es que Pichetto y Macri hablan mucho más seguido de lo que se dice. Claro. Y que Pichetto va a trabajar, en el caso de que Macri vaya a la reelección, al balotaje con Cristina y con Alberto Fernández, para Macri. Lo mismo que Urtubey. Ninguno de los dos quiere ir con Pichetto y Urtubey en un eventual balotaje trabajarán para que el ganador sea Mauricio Macri. Directa o indirectamente van a hacer eso, ya lo hablaron con Mauricio Macri. Obviamente los dos son candidatos, con lo cual no se va a hacer público, pero hay muy buena sintonía entre ellos. Pues es que lo hacen, lo que dice Santi, que cosa que pongo la firma al pie, lo hacen no solamente porque tiene una mirada democrática de un post-kirchnerismo transformando al peronismo en un partido del sistema republicano, moderno y democrático, si no lo hacen en defensa propia. Porque si saben que si gana Cristina las elecciones, a los dos primeros que le van a cortar la cabeza, como le hizo Guillermo Moreno a Lustó, van a ser a Pichetto y a Juan Manuel Urtubey. Después van a ir por el resto. Pero primero es contra Pichetto y Urtubey los que consideran dos verdaderos traidores. Esta concepción de nosotros somos la patria, ustedes son la antipatria, nosotros somos el progreso, ustedes son el atraso, nosotros somos... Esa concepción es
realmente brutal. Vos fíjate que aún el que trabaja, el que finge, el que actúa de moderado, que es Alberto Fernández, pero que de ninguna manera lo es, hoy mismo, bueno, el otro día le puso la prueba a varios jueces, con nombre y apellido, diciendo que van a revisar los fallos. Pero hoy mismo dijo, ¿cómo voy a debatir con Mauricio Macri? No tiene sentido debatir con un mentiroso. Después se dio cuenta y aclaró, sí, es por ley. Tiene la obligación, señor, de generar debate presidencial. Si no quiere, puede no debatir, pero hay castigos que están establecidos por la ley, que se les prohíbe la publicidad audiovisual, etcétera, etcétera. Pero ya de arranque, el presuntamente respetuoso de la ley arranca por decir que no va a debatir, que va a revisar a los jueces, a Alberto Fernández, y además se quería a lo conceptual. Y dijo, Macri está con Bolsonaro y yo estoy con Pepe Mujica. Muy bien, mira vos. Macri está con Bolsonaro porque es el presidente de la nación y el presidente de un país hermano, que no sé si hay información al respecto con más detalle, por ahí Marcela tiene, están trabajando en una moneda común extraordinaria de la moneda común del peso el peso real. Del peso real, que me parece interesante. Y Alberto lo va a ver a Pepe Mujica, que dijo que Cristina y Néstor Kirchner eran una vieja terca y un tuerto. La verdad que dijo, esta vieja es peor que el tuerto. Es peor que el tuerto. Y además, Pepe Mujica es un símbolo. Uno puede estar en contra o a favor de sus ideas, pero es un símbolo de la austeridad republicana. Y el kirchnerismo no es precisamente el kirchnerismo. Más bien lo contrario. Es un símbolo de la hipercorrupción, del enriquecimiento ilícito y de la asociación ilícita para saquear al Estado, ¿no? Ahora vamos a ir, obviamente, todos con preguntas. Muchísima información hay, además, acá en lo que trajeron los chicos para esta noche. Pero quiero que hablemos de Cambiemos también. ¿Qué está pasando? Yo planteaba un poquito estas dos dudas o estas dos incertidumbres que hay todavía en el escenario de Mauricio Macri. ¿Cómo ve Jorge a Macri para estas elecciones? ¿Cómo ves al país y cómo ves a Cambiemos en esta campaña donde todavía no movieron prácticamente ninguna pieza? Mirá, creo que todas las encuestas que estamos viendo son muy lejanas, que realmente no empezó el partido. Yo ya te dije alguna vez, lo repito aquí, parece inverosímil que alguien que tuvo que dar tantas malas noticias durante 3 años y medio, es decir, que por errores o por dolores o por situaciones de acondicionamiento de la macroeconomía tuvo que perder su capital político, me parece inverosímil que vaya a ser reelegido. Ahora, cuando yo veo a la otra facción que está en contra, con una mega corrupción cada vez más probada, cada vez más grande, que todo el mundo la conoce, con un grupo de peronistas que no tienen palabra, la palabra se ha degradado, se ha convertido en farsa, es decir, es una facción cuya que se destaca básicamente por la farsa y la corrupción. Uh-huh. Me cuesta, me parece inverosímil también que la sociedad argentina elija a esa facción. ¿Qué hace mal? Es decir, las dos cosas, que porque además el medio se ha angostado, y hasta que no lo veamos, por lo menos en las urnas, porque hay que ver cómo los invisibles de la gente, como dicen los franceses, los invisibles van a votar, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora parecería ser, por las encuestas, que son coyunturales, que el centro se ha angostado y se ha pulverizado, y que esto vamos a una polarización muy grande, que por otra parte, la polarización está de moda en el mundo, no es solamente acá, pero acá además hubo una grieta creada desde el Estado, institucionalizada desde el Estado, que ha continuado hasta nuestros días. Entonces, me da la impresión que vamos a una polarización muy grande, donde en general una gran cantidad de gente va a votar no por lo que le gusta, sino que va a votar contra algo, que va a ser un voto en general negativo. Es una guerra de antis. Es una guerra de para que no gane este, voy a votar a este. Creo que estamos en presencia de eso. Hay especialistas que te cuentan que después de la globalización, de las redes sociales, esto se está dando en casi cualquier temática, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y que hay mucho boca river, digamos, en cualquier tema en el mundo. Imagínate acá, que además viene de una grieta que fue armada deliberadamente desde el Estado, y que además representa esa grieta, curiosamente, dos sistemas políticos, no dos partidos políticos dentro de un mismo sistema. Dos países totalmente diferentes. No dos países, dos modos de existencia y de vida de los argentinos. ¿Alguna cuestión vinculada a qué hace mal Cambiemos? ¿Qué está haciendo mal el presidente o qué le está faltando de cara a esta campaña tan intensa? Bueno, yo soy muy crítico de los dos principales conceptos, las dos patas del gobierno. Por el lado económico está a la vista. Uh-huh. Un gobierno que genera, por error, por herencia, por lo que quiera, 268 mil puestos de trabajo menos que se rompen en un año,
un gobierno que enfría la economía a un nivel de una estanflación y no consigue bajarla a inflación con contundencia, me parece que ha cometido errores económicos de todo tipo. Tanto que creo que por momentos no tiene política económica. Macri, de arranque, casi con un capricho, dijo: yo no quiero tener un superministro de economía, no quiero tener un Cavallo, un Lavagna, y el ministro voy a ser yo. Bueno, así le fue. No tuvo ministro de economía y temo que no tiene política económica todavía. Van tapando huecos y cuando logran la inflación bajarla y cuando logran controlar el tema del dólar, levanta la imagen del presidente Macri. Pero falta un plan integral, un diseño a futuro. De acá a 2 años, el gobierno tiene que explicar qué va a hacer con la economía de acá a 2 años. Y políticamente es un gobierno que no ha hecho política, responsable directo para mí es Marcos Peña, no ha hecho política y por lo tanto es una forma de no contribuir a trabajar y ampliar la base de sustentación. Yo no me limitaría a discutir quién es el candidato a vicepresidente porque es un tema chiquitito así. Lo que el gobierno debe hacer es discutir una política de coalición de verdad. De gobernabilidad. Ya mismo anunciar cuál va a ser el gabinete de Macri si gana la elección. Y en ese gabinete tiene que estar Pichetto, tiene que estar Alfonso Pragay, tiene que estar Emilio Monzó. Dejar de echar gente, traer y convocar a los mejores, no importa qué partido sean. Tiene que hacer política, mostrar un escenario de acá a 2 años, no anunciar un vicepresidente, porque no hay nadie que le sume votos a Macri. Lo que deben anunciar, insisto, es una política nueva, de amplitud, de criterio, y que anuncien medidas económicas que van a ir cumpliendo de a poco con... Nadie le pide que haga magia, pero sí que vayan balizando un camino de aquí a 2 años por lo menos. Marce, bueno, justo hablamos un poco de esto, ¿no? De todos estos juicios que tiene pendiente el Estado argentino. Hay responsables también, hay nombres vinculados a eso. Bueno, es que, a ver, los que fueron ministros de Economía, jefes de gabinete, quienes estuvieron al frente de la energía de nuestro país, hay un listado enorme, sin ir más lejos de lo que significa la representación de Néstor y Cristina, ¿no? Que todo esto lo convalidaron. Yo los escuchaba y tenía una pregunta para hacerles. Ambos coinciden en que, por lo menos en materia económica, se falló en absolutamente todas las metas que se impuso este gobierno. ¿Por qué creen que una tercera alternativa hoy no alcanza para capitalizar al voto de aquel que se enojó con las metas incumplidas del macrismo y que no quiere volver al pasado? Le hace Massa, le hace Lavagna. ¿Qué creen que está pasando con esa tercera alternativa? Bueno, yo no digamos, estaba servido para el gol esto. Esto es agarrar la pelota y tirarla a la tribuna. Estaba servido para una tercera opción. No hubo liderazgo, no hubo idea, no hubo coraje. No se pudo articular un discurso ganador y se perdió esa oportunidad. De todas maneras, yo tengo algunas discrepancias con Alfredo. Hablamos todos los días. Me parece así perfecto. Que podemos conversarlas tranquilamente en público. Yo tengo algunas dudas de si era posible evitarnos el dolor económico que tenemos. Si era posible, después de 10 años de desquicio económico y de economía chavista en la Argentina, si íbamos a poder zafar. ¿De qué nos servimos nosotros para entender que había forma de zafar? Lo que nos dice tomar un café con un economista ortodoxo, con un economista heterodoxo. Pero son conjeturas, ¿no? De lo que, yo creo que verdaderamente, si uno piensa que Venezuela va a estar bien en los próximos 10 años, una vez que caiga Maduro, yo les aseguro a los venezolanos que no van a estar bien. Van a tener que caminar. Con toda la ayuda del mundo van a tener que caminar el desierto, porque justamente estos procesos de populismo y de saqueo son tan tremendos y se meten tanto en la sociedad como cultura, que es terriblemente difícil de corregir, digamos, ¿no? Si vos me preguntás, ¿el gradualismo estuvo bien o estuvo mal? Yo creo que estaba bien el gradualismo, porque si no hubiéramos sido un shock, y yo creo, aunque los economistas ortodoxos piensan lo contrario, que Macri, si hubiera hecho todo el ajuste junto al principio, en 6 meses iba en un helicóptero, como pasó desde 1928 con todos los gobiernos no peronistas, que se tuvieron que ir antes, digamos, ¿no? El gradualismo había que financiarlo. Bueno, el riesgo de financiar es la deuda y el riesgo es que un día te resfrías, no creen en vos, rajan todos y te hacen una corrida que no termina nunca y te destruye, te hacen el ajuste por las malas. ¿Qué es lo que pasó en la Argentina? Pasó esto. ¿Era evitable esto? Y saltan un montón de gente, no, yo lo hubiera hecho mejor. Y tengo mi duda, porque son conjeturas, viste, son contrafácticas, cosas que no estoy seguro. No estoy seguro, no digo que no estoy seguro que se hubiera hecho. Que se mandaron
macanas dentro de este rumbo general. Se mandaron macanas, seguro, se mandaron miles de macanas técnicas, pero creo que es una situación difícil para cualquiera. Y el que la cancherea, yo hubiera hecho esto, aquello, yo no le creo, francamente no le creo. Y yo creo que siempre estoy de acuerdo con Alfredo en la importancia política. Además, él tiene una gran sensibilidad sobre cómo manejar políticamente un gobierno. Yo no tengo tanta sensibilidad, trabajo más con los argumentos. Y mi gran crítica al gobierno es que defecciona de los argumentos, que es una cosa fundamental de la política. Si vienen a la tele, van a las redes y dicen cualquier cosa, opositores, tipos con mala leche, algunos con buena leche y otros con mala leche, y esos argumentos quedan porque el gobierno no sale a decir, no, eso no es así, te voy a explicar por qué no es así. Bueno, yo creo que esa es una de las grandes falencias de este gobierno. Defecciona, los argumentos de cualquiera quedan flotando y quedan y se dan por buenas. Entonces me parece que eso está mal, me parece que eso es no entender la política y me parece que es la crítica más grande que yo le hago a este gobierno. Vamos a seguir, por supuesto, hablando de todos estos temas de la política. Interesante la pregunta que planteaba Marcela, pero te quiero contar también que hay una información judicial interesante, curiosa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la super revelación que hizo Jorge Lanata el domingo pasado, que es el audio de Lázaro Báez, el audio que Lázaro Báez negó, que el abogado de Lázaro Báez negó, que todo el kirchnerismo y la banda que está investigada negó, pero que finalmente, como era obvio, como era de esperarse, efectivamente existía, se conoció, se hizo público y apareció un ingrediente más. Y es que Lázaro Báez en ese audio no hablaba con su abogada, como se pensó en un primer momento, sino que hablaba con una novia, con una pareja que tiene desde hace un tiempo, desde que él está detenido. Obviamente la vida privada de Lázaro Báez no es importante, no es relevante desde el punto de vista periodístico, pero se desprende de esta grabación algo muy importante, que es el divorcio de Lázaro Báez con quien fuera su mujer Norma Calismonte. Claro. Que le está reclamando, como indica la ley, una división de bienes. Repartamos los bienes, Lázaro, ya que nos separamos. Lázaro, ¿no? Flor de quilombo. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿esto es una división de bienes normal? ¿Es una división de bienes en un 50 y 50? Ahí estamos viendo el documento, estamos viendo atrás mío el papel del divorcio, ¿verdad, Lucía? La división de bienes, ¿cómo se hace en este caso entre Báez y Norma Calismonte? ¿Es mitad y mitad? ¿La mitad de qué bienes van a repartir? ¿De los bienes de Lázaro? ¿Cuáles son? ¿De los bienes de aquel que está ahí arriba en el cielo? ¿Cuáles son? ¿Los bienes embargados? ¿Cómo se hace? Además hay un testamento insólito. Exacto, gran historia, dato. Único en la historia de la humanidad. Un testamento donde Lázaro Báez pone... Que prácticamente es ilegal, además. Que sus hijos no pueden acceder... Hay un fideicomiso y sus hijos no pueden acceder a sus propiedades, entre comillas, hasta dentro de 30 años después que se muera Lázaro. Es decir que si Lázaro se muere a los 70 años, los 80 años... ¿Por qué es eso? Porque obviamente es testaferro, socio. Claro, no eran bienes de él. Sí. No es de su propiedad. Bueno, ahora tiene que explicarle a su esposa, porque la esposa no tiene por qué saber esto, ¿no? Bueno, ahí está Lucía. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué bienes van a dividir? ¿Qué pretende Norma Calismonte? Este es el número que hay que tener en mente. 205 millones de dólares es la fortuna hoy que logró tasar el Tribunal de Tasación de la Nación. Es decir, solo bienes, 1.420 bienes aproximadamente entre casas, hoteles, campos, vehículos, terrenos, incluso un terreno que comparte Lázaro Báez en condominio con Florencia y Máximo Kirchner, también está dentro de estos 205 millones de dólares. ¿Qué sucede ahora, Diego? La justicia abrió una causa, que la contamos nosotros acá en Ya Somos Grandes la semana pasada, donde se investiga puntualmente el patrimonio de Lázaro Báez. ¿Qué dice el juez Sebastián Casanelo y el fiscal Guillermo Marijuán? Que la fortuna de Lázaro Báez podría ser aún mucho más que estos 205 millones de dólares. Hay que tener en cuenta un dato. ¿Cuándo se divorcian Lázaro Báez y Norma Calismonte? ¿Cuándo? En noviembre de 2015. Ok. Abril del 2016, Lázaro Báez queda detenido por orden del juez Sebastián Casanelo. Nunca impulsaron la división de bienes. De hecho, el abogado que estaba representando a Norma Calismonte en el divorcio ya ni siquiera está viviendo en Argentina hace poco más de un año. No impulsaron esta división de bienes y después de que Lázaro Báez quedó detenido, el problema fue aún mayor, porque estos 205 millones de dólares contabilizados en patrimonio están embargados. Claro. Lo que sucede es que Lázaro Báez no solo tiene 205 millones de dólares embargados, Casanelo le embargó 600 millones de dólares.
a Lázaro Báez y a sus cuatro hijos. A cada uno de ellos los embargó por haber lavado dinero en 600 millones de dólares a cada uno. Una división de bienes complicada, pero claramente estamos hablando de una persona que la justicia ya dijo que se hizo millonario en 10 años. Un crecimiento de su patrimonio de 12.000%. Mirá si no le fue bien a Lázaro Báez. 12.000%. No, y además los hijos, los hijos están peleados entre sí, porque hay hijos como el más grande que ha participado directamente, lo han hecho y que está preso con Lázaro Báez. El delito y está preso. Y hay otro de los hijos que dice, pregúntenle a mi viejo, yo no me tengo nada que ver con esto. O sea, que están del lado de la madre, ¿no? Ahí también va a haber otro. Eso mismo digo yo, a mí cuando me encargan, yo... Pero fíjate que una abogada divorcista habitualmente se sienta con la mujer y le dice, bueno, a ver, vamos a buscar el canuto. Claro, claro. El canuto es todo. El canuto es todo. El canuto. Es gigantesco. A ver, ¿habrá algo blanco? Le pregunta en este caso. Tremendo. Increíble, pero pasa. La vida privada se mete, se escurre también entre los escándalos judiciales y ahora el divorcio de Lázaro Báez es un problema para Cristina, te lo contaba recién Lucía Salinas, lo venimos contando, es cierto, desde la semana pasada y el cálculo que hacía Farinia, ¿no? Sí. Así, a mano alzada, con esa precisión de contador y de... Bueno, de persona que participó de la maniobra que tiene, decía, por lo menos estamos hablando del triple de plata, porque no tiene ningún sentido por los márgenes de ganancia. Sí. Es un cálculo realmente muy interesante. Y si la justicia determina que Lázaro Báez era testaferro de Cristina y Néstor Kirchner, ¿qué sucede con esta división de bienes? Va a ser la otra pregunta. ¿Qué sucede? Se queda abstracta, queda nula. ¿A quién le va a ir a reclamar Norma Calismonte su 50%? ¿Y quién se queda con Máximo Kirchner? Claro, también ahí están la división de bienes. Puede repercutir, es importante esto, puede repercutir en las investigaciones vinculadas a Cristina. Porque como decía Lucía, no es menor, desde la semana pasada la justicia está investigando, ahora sí, de manera formal, oficial, que la plata es la misma. Siempre Martín Tetaz dice, el dinero es fungible, ¿viste? Vos no sabés, ponés toda la plata en el bolsillo y no sabés de dónde viene cada una. Bueno, lo que está investigando la justicia en este momento es, la plata es la misma. La plata de Báez es de los Kirchner. Y Báez está en pleno divorcio y cuando se divorcie vamos a tener que esperar un poquito para ver la resolución de esto, pero seguramente va a ser muy interesante. Insistimos, esto surge de los audios que reveló Jorge Lanata el domingo pasado. Claudio Bonadío, hoy con un procesamiento durísimo, dabas algunos detalles del comienzo. Sí. Hay más sobre la causa. Son 13 procesamientos contra Cristina y 7 pedidos de prisión preventiva. Sí, hay que destacar una frase del fallo del juez Claudio Bonadío de hoy. Él dijo que todo esto se trata de una maquinaria de corrupción que inició con el gobierno de Néstor Kirchner y que continuó con el gobierno de Cristina Kirchner y que derivó hoy en 2 nuevos procesamientos. ¿De qué se la acusa Cristina Kirchner? De ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó a cobrar coimas. Los exfuncionarios de Cristina Kirchner del extinto Ministerio de Planificación Federal también quedaron procesados. Julio De Vido, José López, el financista Ernesto Clarence, también se habla en la causa del exsecretario ya fallecido de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, como quienes recaudaban estos fondos ilegales. ¿Qué dijo en estas dos resoluciones el juez Claudio Bonadío? Que se cobraron coimas para que contratistas de obra pública civil sean beneficiarios de contratos. ¿Sabés qué empresarios están procesados acá? Cristóbal López y Lázaro Báez. Claro. Entre más de 100 empresarios que recibieron obra pública durante el gobierno kirchnerista. Y también concesionarios de los corredores viales, que es la segunda resolución del juez Claudio Bonadío, que dijo que Cristina comandó estas dos estructuras que permitieron que se cobren hasta el 30% en la obra pública civil de coimas por cada contrato, para garantizarles a más de 100 empresas que iban a tener permanentemente obras. Entre ellos, dos empresarios que no son desconocidos, porque Lázaro Báez y Cristóbal López están procesados en otra causa con Cristina Kirchner por ser los principales inquilinos de su inmobiliaria. A esta extensa lista de empresarios se suman incluso el ex director de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, que fue uno de los primeros en arrepentirse en la causa de los cuadernos y decir que efectivamente había un sistema ideado por el Ministerio de Planificación Federal para que los empresarios paguen una coima mes a mes. Muy bien, les propongo un juego. Volvemos a la política directamente. Un juego muy conocido, muy habitual. Vamos a ir mostrando fotos aquí. La van a ir viendo allá en la pantalla que está enfrente de ustedes. Fotos de diferentes dirigentes políticos de la Argentina. Algunos ya hemos conversado, pero definiciones. Ustedes que son dos periodistas de gráfica, título y copete, me diría mi viejo. Título y copete. Alberto Fernández, Alfredo Leuco.
Menos de lo mismo. Menos de lo mismo. Sí. Muy bien, me suena esa frase. Jorge Fernández Díaz. Perdón, es de Diego la frase. Acabo de robársela públicamente. Jorge Fernández Díaz. Un brillante operador político. Un brillante operador político. A ver, tenemos más. Alberto Fernández, por supuesto, ¿quién viene después? Cristina Kirchner. La persona que más daño le hizo a la Argentina democrática y la que más daño puede hacerle en el futuro. Jorge. Alguien que se convirtió en lo que no quería y que tiene un plan de radicalización para la Argentina totalmente inadmisible y peligroso. Radicalización, ¿qué es lo más peligroso? ¿Qué crees que puede llegar a ser lo más peligroso con Cristina? Ella quiere cambiar la Constitución Nacional, quiere cambiar, ya lo dije, la división de poderes, quiere cambiar, porque quiere, acabamos de ver por qué, quiere terminar con los jueces que investigan no solo su patrimonio, sino el de todo su Estado Mayor político. Nunca se ha visto una cosa por el estilo. Por supuesto, el kirchnerismo, todo lo que acabas de decir vos, Diana, lo tienen totalmente asumido que es mentira, que es una fantasía, que es una ficción, y que una ficción creada por jueces que están siendo presionados por Macri. Si Macri pudiera, creo, presionar a los jueces, podría bajar la inflación, te digo, y no puede hacer ninguna de las dos cosas. Lo que ha hecho este gobierno, ya sé que no da para ganar votos ni nada, pero lo que ha hecho este gobierno es levantar el cepo judicial que había. Al levantar el cepo judicial, los jueces actúan sin presión, y al actuar sin presión van en cana no solo los kirchneristas, sino que van en cana empresarios, muchos de ellos amigos del presidente, muchos amigos de su padre, de él y de toda la vida. Hasta el primo, a mí me parece muy positivo eso para la Argentina, muy positivo. Ahora, no te quepa la menor duda que si esta señora gana las elecciones, primero que va a mandar ella, y que de toda esta causa no va a quedar nada, va a terminar preso Cabot, que es el periodista que lo investigó. A ver, se pone picante este ping-pong. Sergio Massa, indescifrable, escurridizo, zigzagueante. Sergio Massa es un signo de interrogación hacia el futuro. Creo que tiene la gran decisión política e histórica de su vida. Si se va del lado del kirchnerismo, como le reclaman sus diputados y sus intendentes, puede acercarse peligrosamente al final de su carrera. Y si se mantiene en la alternativa federal, aunque no le vaya bien en los votos, se puede proyectar hacia el futuro, aunque sea dentro de 4 años. ¿Te imaginás a Sergio Massa integrando una boleta como candidato a presidente y que su candidata a gobernadora sea María Eugenia Vidal? ¿Te parece viable esa alternativa? Ya no. En algún momento se discutió, en algún momento se debatió. Creo que el gobierno pensó en esa alternativa tarde. Creo que fue todo muy sobre la hora, sin un proyecto más global, simplemente con ese pequeño truco. Yo creo que ya no hay posibilidades de eso, ¿no? De hecho, legalmente creo que se complica la posibilidad y políticamente me parece que a esta altura tampoco le importa ni interesa demasiado a nadie. Mucha confusión. Jorge, Sergio Massa. Quiero reivindicar acá a Alfredo, que siempre defendió la idea de desdoblar. Siempre dijo, es muy beneficioso para el gobierno desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. No lo hizo, ahora tiene algún problema y parecería ser que está jugándose la vida con Massa, cosa que realmente creo que no es cierta. Massa tiene que ir a psicoanalista, tiene que hacer terapia durante algunos años, bastante, para entenderse a sí mismo, porque no hay persona alrededor suyo, ni enfrente suyo, ni arriba, ni abajo, que entienda a Sergio Massa. Imagínate, no es el caso de Alberto Fernández. Alberto se va dando un portazo, ¿no? Es perseguido. Se pone en una actitud totalmente dura contra Cristina Kirchner y luego va regresando despacio. No lo estoy defendiendo, pero este es otro caso, porque le rompe el espinazo al kirchnerismo en un momento histórico, crea un partido y todo esto va a ser para entregarse. O sea, ¿a quién le rompió el espinazo, entronizarla de vuelta? ¿Ustedes se imaginan ese viaje? Todo el viaje fue en vano. Bueno, de hecho, Massa decía que en 2013 él fue candidato porque Cristina quería reformar la Constitución para ir por un nuevo periodo. Bueno, ahora quiere un nuevo periodo para reformar la Constitución y él va a ayudar a entronizarla. Quiere decir que lo que hizo desde entonces hasta hoy fue una curva
hacia abajo hacia, y hacia la nada. Y hay un tuitero, que puso el Frente Renovador hizo el camino más largo para ir del kirchnerismo al kirchnerismo. Exactamente. Es solito. ¿Ustedes están convencidos que Massa vuelve al kirchnerismo? O sea, que esa es la decisión. Yo no estoy convencido, no tengo idea de lo que va a hacer Massa. Él tampoco, Massa tampoco lo sabe. Claro. Massa no lo sabe. Claro. Yo creo que hay una variante intermedia, que es que su fuerza, sus legisladores, sus intendentes hagan un tipo de acuerdo para preservarse y que él no vaya de candidato a nada. Creo que esa es una alternativa que tal vez no lo pegue tanto a Cristina porque él no sea candidato a nada. Claro. Pero sí hay un acuerdo para que el kirchnerismo apoye a los intendentes de Frente Renovador, para que el Frente Renovador apoye a los intendentes del kirchnerismo, una cosa por abajo para más o menos mantener la fuerza, porque Massa corre riesgo de seguir perdiendo fuerza. Es más, si se va el kirchnerismo va a perder a su principal operadora, que es Graciela Camaño. ¿Por qué? Ahora, acá tenemos naturalizada la chantada argentina. O sea que las cosas que dice Massa, las cosas que dice Pino Solana, Vicky Donda, recordemos que Massa fue con una de las grandes acusadoras de Cristina Kirchner, que es Margarita Stolbizer. Claro. Estuvo todos estos años con Margarita Stolbizer y ahora va a entregar, le va a entregar el gobierno a Cristina Kirchner. La Argentina es un disparate. No, y la derrota que le produce Massa a Cristina por la Cristina eterna que derrota a Massa, va en sociedad con el PRO. Claro, va en sociedad con Macri. Bueno, iba Jorge Macri. Ya no nos acordamos, pero fueron con Macri. Pero bueno, imagínate que después Macri lo fue decepcionando, hasta ahí, hasta ahí más o menos. Pero acá hicieron campaña, dijeron cualquier cosa. Hace 5 minutos y pasan a decir cualquier cosa. Y esto habla de algo profundo que habría que analizarlo con sociólogos o con psicólogos sociales. ¿Qué pasa en un país donde la palabra no vale nada? Donde se puede decir cualquier cosa y donde todo es farsa. Donde todo es farsa, porque cualquier cosa que me digan hoy, con enjundia, yo sé que dentro de 6 meses puede ser exactamente lo contrario. O 5 minutos, ni siquiera hace falta esperar tanto. Exactamente. Hablando de 5 minutos, en menos que eso vamos a volver. Tenemos que ir a una pausa, pero atención, dejo planteado este desafío. Pregunta importante. ¿Quién tiene que ser el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri? Se lo voy a preguntar a mi viejo, se lo voy a preguntar a Jorge Fernández Díaz también y la información, por supuesto, que tenga Santiago Fedetti al respecto. ¿Quién debe ser candidato a vicepresidente de Mauricio Macri? Después de la pausa. Grupo Adrián Mercado presenta Polo Industriales Pegasini, moderno, sustentable y dinámico. 150 hectáreas con inmejorables condiciones para que las fronteras de su empresa sean el mundo. Polo Industriales Pegasini, cerca de todo. Comercializa Grupo Adrián Mercado, líder en parques industriales. Eclipse Solar Total 2019. En el mejor lugar de Argentina. Martes 2 de julio desde las 17:30. Venite a San Juan. Cuidamos lo más importante de tu vida. Tu vida. Nuevos seguros con capitalización de Sancor Seguros. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. A ver, ¿qué es esto? Le tuve que explicar que es una percha. Es una buena percha también, ¿no? Ah, ¿pero sabías que era una percha? A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Mala mía. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Diputados Argentina. Construimos democracia. Van Buenos Aires. Volkswagen Group Argentina. Muy bien, seguimos acá, ya somos grandes con la pregunta planteada. Están acá Alfredo Leuco, Jorge Fernández Díaz. Mañana en minutos nada más es el Día del Periodista, lo estamos celebrando de esta manera. ¿Quién creen
tanto Jorge Fernández Díaz como Alfredo Leuco que debería ser el vicepresidente, el candidato vicepresidente de Mauricio Macri. Es muy complicado porque los mejores no quieren o no pueden. ¿Quién es para mí el mejor? Ernesto Sanz. Uh-huh. Ernesto Sanz ya ha dicho que no puede. Otro que le suma, aunque le genera cierto temor a Mauricio Macri, porque eso es difícil de decir, que es Martín Lustó, también es bueno porque creo que le sumaría un sector de los jóvenes, un tipo de pensamiento socialdemócrata. Y además es radical. Y además radical, pero Martín Lustó no ha expresado todavía ni siquiera ese deseo, casi no ha hablado en los últimos dos meses. Uh-huh. No se ha expresado Martín Lustó. Es bastante escurridizo también. Por lo tanto, no sé, y Mauricio le tiene cierto temor porque se fue de la embajada, etcétera, etcétera. Yo creo que si hacen un programa entero, no solo un vicepresidente, si plantean un gobierno de coalición, de amplia coalición democrática, con los mejores hacia el futuro, puede ser un peronista, puede ser Urtubey o puede ser Pichetto, aunque por ahora ellos han dicho que no quieren, no, sobre todo Urtubey, pero me parece que es una señal fuerte de vamos a ampliar de verdad la base de sustentación política del gobierno. ¿Tenés información, sí, Santi, Macri sobre esto? Está tironeado. Por un lado, Durán Barba le dice tiene que ser una mujer, la fórmula se complementa con una mujer. Si no es conocida, no importa. Eso le dice Durán Barba a Macri. Macri también duda entre elegir un radical, que es lo que le pide mucha gente. O en este caso, una radical. Sí, lo que pasa es que les cuesta encontrar una radical. Claro. El candidato, si fuera radical, que quiere Macri, es Sanz. Pero Sanz dijo, tomó una decisión de vida, no, me alejé de la política. Con lo cual, se va a definir en el final del proceso. O sea, no se va a definir esto ahora el 12, el miércoles, no, que viene, sino el 22 de junio, sí, que es ya, sí, ese día no se puede, claro, joder más, hay que decir nombre, apellido, cargo, todo. Sí, y con respecto a los nombres peronistas que nombraban acá, Pichetto y Urtubey, y en el caso Monzó, obviamente, se los contempla para un futuro gabinete. ¿Por qué digo esto? Porque Macri va a reformar el gabinete si es reelegido. Muy bien, es importante esta información. Jorge Fernández Díaz, ¿quién crees que debe ser el candidato a vice de Macri? Yo detesto coincidir con Jaime Durán Barba. Mira, lo detesto terriblemente. Es un momento terrible de la televisión argentina esto, para mí. Pero coincido que creo, más allá de la visión meramente partidaria o de coalición, que estoy de acuerdo con lo que están diciendo ustedes, creo que es imposible hoy no presentar una fórmula con una mujer en un momento de la mujer muy especial, muy importante, la mujer en la política, y creo que sería un retroceso que una coalición como Cambiemos no presente una candidata a vicepresidente en la fórmula, uh-huh, realmente, ¿no? Sé que esto trastoca los problemas de, uh-huh, de acuerdos políticos y cupulares, pero yo creo que es necesario llevar una mujer ahora como candidata a vicepresidente. Planteas esto de la mujer, ¿no? Y justamente, prácticamente de casualidad, de lo único que todavía no hablamos es de María Eugenia Vidal, justamente. Sí. Se habló en un momento de candidata a vice, eso ya está prácticamente descartado. ¿Pero qué es Vidal? ¿Qué es Vidal en el universo de Cambiemos? ¿Qué va a ser Vidal en estas elecciones? Vidal se juega la vida en la provincia de Buenos Aires. La tiene muy difícil, necesita que se corten boletas y muchísimo a favor de ella, porque el presidente le tira para abajo. Es un cuadro político extraordinario, muy diferente a Macri, cada vez más diferente, capaz de crear otro tipo de política a su alrededor y de gobernabilidad. Uh-huh. Me da la impresión de que, en general, me escapo un poquito de María Eugenia, creo que Macri tiene que presentar, efectivamente, como dice Alfredo, hoy un plan nuevo de gobierno, un plan político, económico, con un nuevo gabinete, y que esas serían realmente gestualidades muy importantes para adelante. Quédate, porque estamos en este programa especial por el Día del Periodista. Es mañana, lo festejamos con Alfredo Leuco, con Jorge Fernández Díaz. En un ratito, detalles exclusivos sobre un allanamiento que está ocurriendo en este momento en Madero Center. Después de la pausa, no te vayas. Elegimos invertir en nuestro país. Con más de 200.000 metros construidos, seguimos trabajando para desarrollar la ciudad de Buenos Aires. Somos Brody Friedman. Construimos confianza. LATAM y vos, juntos, más lejos. Coca-Cola Argentina, con vos, hace 75 años. Creamos juntos. Desde hace más de 20 años, Danone acompaña a los argentinos brindando salud a través de los alimentos. Vivir mejor.
mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Elegí digital y paga menos. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Muy bien, nos estamos retirando con información de último momento. Te lo contábamos recién, un allanamiento en este momento en Madero Center. El juez en lo penal económico, Gustavo Meirovich, es una causa por lavado de dinero, autos de lujo, eso que están viendo acaba de ocurrir allí en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, Madero Center, tremendo, pasa de todo ahí. Señores, muchas gracias por haber estado. Gracias, mi viejo Alfredo Leuco, por haber venido. Gracias, Jorge Fernández Díaz. Que tengan mañana un feliz Día del Periodista. Igualmente. Ustedes. Dentro de una hora. También, dentro de una horita nada más. Gracias por haber estado del otro lado. Gracias, Fuego y Sabor, por la comida para el equipo. Obligatorio quedarse acá en TN con La Rosca, señores. El programa de Vandercoy y de Canedo. ¿Por qué? Porque está el jefe de gabinete, Marcos Peña, ahora, en vivo, ya. Así arranca, dale. Hasta el jueves que viene. Chau. Porque ya no me miras a mí.